La resolución 301 dispone que los precios mayoristas, las tarifas técnico-productivas y los precios de acopio no pueden ser incrementados independientemente de su instancia de aprobación. En tanto, la 302 establece regulaciones para los precios de venta de los productos y servicios que ofertan los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativa y otras formas de gestión no estatal. Todas las provincias han tenido actuación inmediata a las regulaciones que se han adoptado en materia de precios mayoristas y minoristas. Dentro de ello están las determinaciones de los consejos de administración de Pinar del Río, Mayabeque, la provincia de La Habana, recientemente incorporando también los productos agropecuarios, Matanzas, la provincia de Cienfuegos, Villa Clara, con la determinación de una rectificación en tarifa de servicio de transportación privada, la provincia Santi Espíritu, la provincia Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, y se ha incorporado recientemente la provincia de Ciego de Ávila también con el acuerdo del Consejo de la Administración. Se abre una etapa de intenso trabajo para los gobiernos provinciales, municipales y los cuerpos de inspectores a todos los niveles, y en esa batalla es decisiva la participación del pueblo mediante sus denuncias por los canales de comunicación creados en cada territorio y los del propio Ministerio de Finanzas y Precios. Esas denuncias se están tomando como referencia para el diseño y la actuación inmediata por el grupo de enfrentamiento en cada una de las provincias y también con actuación por parte de las entidades administrativas en el diseño de las tareas que tienen de protección al consumidor y en el seguimiento propio que se ha previsto a partir del grupo de trabajo de enfrentamiento que se crea para el objetivo de asegurar y garantizarle a la población que los precios que se regulan sean cumplidos. Hasta principios de esta semana, solo en el Ministerio de Finanzas y Precios se habían recepcionado más de 400 quejas. A los gobiernos municipales y provinciales llegaron más. En todos los casos se indicó la actuación de las autoridades competentes. Se imponen entonces la disciplina y el orden en este proceso para bien de todos. Manolo Rodríguez Salas y Lyudmila Talancón, Cuba Visión Internacional.